Muchas gracias. Ya, gracias. ¡Qué maravilla, no jodas! Mira, el episodio número 7 del Humano es un Animal. Bueno, ¿quiénes producen esta maravilla? Arroba Flor de Pelo Piso, ¿quién es esa gente? La gente que es. Arroba La Sordera, ¿quién es esa gente? La gente que es. Arroba La Feria del Marketing, ¿quién es esa gente? La gente que es. Yo siento que ya me estoy muriendo porque ya no. Coño, pero es que he gritado mucho ya en lo que va, en los ensayos, en todo. Y arroba José R. Guzmán, que soy yo. Que no lo produzco, pero que me pueden conseguir como José R. Guzmán en todos lados. Así que mámense cuatro huevos, maricos. Ah, bueno, ¿que les parece una vulgaridad? Bueno, ya ustedes saben para dónde vamos. Mira, acá tenemos, me tropiezo acá. Acá tenemos a la gente de Pasticho. Acá tenemos, yo quisiera antes, espérate un momento. Yo los quiero presentar como cuando la banda está en medio del concierto, ¿no? Que tocan algo como plain, no plain, pero... como algo, y entonces de repente, no sé quién, y entonces pasa el momento, ¿no? Ok. Entonces, los quiero presentar así. Así que toquen esa parte play. Ponme el teclado. Oye, me están parando. Bueno, maricos, me están parando lo que se llama el pene musical, ¿no? El pene musical. Vamos a ver para acá. Esas clases se están pagando solas, marico. Si usted tiene un hijo, y usted de pronto dice, no le voy a pagar esas clases porque no quiero que mi hijo sea músico, porque no quiero que mi hijo sea un pelabola. A lo mejor puede ser que su hijo va a ser un pelabola como músico, pero le voy a decir algo, señora. Su hijo va a coger divino. ¿Es así o no es así, Pasticho? ¿Es así o no es así, Pasticho? ¡Hey! ¡Oh! ¡Con
ustedes, el mono. Ustedes, mamahuevos, nada más y nada menos. Bueno, el que se durmió, marico, y la corriente se lo llevó y volvió a venir, el camarón. Nada más y nada menos. ¡Orestes! ¡Orestes, marico! ¡Orestes! Coñazos este teclado. Lo regalaron en diciembre. Señores, ¡Pastito! ¡Qué vaina tan maravillosa! Bueno, mira, aquí está el mono, aquí está Camarón, aquí está Orestes. Cuando la gente, les voy a decir una cosa, dentro del mundo de la música, ahorita vamos a hablar del maltrato animal y otro poco de cosas que también me interesan, pero dentro del mundo de la música... o al menos, no sé, del mundo de la música mundial, pero del mundo de la música venezolana, ustedes están rankeados como los mejores en cada uno de su área. O sea, la gente dice, Orestes, coño, ese es el mejor baterista y también hace parrillas muy buenas, me dijeron por allí. Oye, el mono, bueno, el mono mejor bajista, hace el amor como un diablo. Oye, muy bien, grande. Ok, Camarón. Los dedos más rápidos de Ciudad de México. Yes. Coño, es así. Ustedes tienen esta banda que se llama Pasticho, que además, bueno, por varias cosas, me encanta porque el pasticho es como para la gente que no es venezolana, el pasticho es la lasaña venezolanizada. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre un pasticho y una lasaña? El jamón, la carne, ¿no? Ok, vamos a hacer primero el pasticho italiano y ustedes luego me dicen cuál es el pasticho venezolano. El pasticho italiano tiene capa de pasta, capa de carne, tiene crema... Bechamel. Que no es lo mismo.
Mi mamá era una vulgar. Mi mamá murió, ¿no? Pero mi mamá era una vulgar que decía, no es lo mismo crema bechamel. Ah, no. Huevos a la bechamel que bechamel huevo. Yo digo, oye, qué alegría. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita voy a contar otro chiste familiar. Voy a contar otro chiste familiar. Me lo recuerdan. Ok. Luego de que le echan salsa bechamel, le colocan otra capa de pasta, otra capa de carne, otra capa de bechamel. Y tú sabes que mi mamá decía un chiste, y que va a seguir, chicos. Ya. Bechamel huevo. Ok. Ese es el pasticho italiano. Pero el pasticho venezolano, ¿quién lo va a explicar? El pasticho venezolano tiene una capa de pasta. Sí. Una capa de carne molida deliciosa. Sí. Luego otra capa de pasta. Luego otra capa de carne molida. Luego tiene lonjas de jamón. Jamón. York. Sí, jamón. Sí, sí, ¿no? Jamón. No sé si York, pero exacto, bueno, está charvenca. Está muy fancy, pero charvenca. Jamón, pues. Exacto. El jamón que tengas. Y puede, ojo, esta es una gran variación, puede tener plátano frito, hermano. Hermano, estás dejando por fuera algo importante. ¿Qué es? Que es la rebanada de queso amarillo barato. Que también te la clavan allí, que no es mozzarella, no es queso amarillo. Es un queso, bueno, un queso que venden allá en Venezuela y le echan, no es bechamel como tal, sino es como una vaina hecha con maicena. Pero tú sabes que uno también flojea. Sí, porque claro, estamos hablando del pasticho de, por ejemplo, de cafetería de universidad. Uf. Que es un pasticho altamente calórico para que el universitario, que gasta mucha caloría en estudiar y también en fumar marihuana y experimentar con su sexualidad y todo lo que uno hace en la universidad, que clásica sin duda es cualquier locura, el universitario te merece un plato calórico y te dan este pasticho en una cafetería que tiene todos estos ingredientes, jamón, ta, 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 ta. Y aquí paso a la parte que quiero pasar, que es la parte del maltrato animal. ¿Por qué? Porque el pasticho tiene carne y hay una tendencia que dice que el humano necesita carne, los mamíferos o lo que sea, pero el humano necesita carne para vivir y que la gente no puede ser vegana. Hay otra tendencia que dice que están pelando bola, que hay que ser vegano porque comer carne te va a matar de cáncer. Por ejemplo, ahorita Arnold Schwarzenegger, que toda la vida ha sido fisiculturista y ha comido mucha carne para ganar músculo, ahorita él es vegetariano. No sé si vegano, hay una diferencia. Okay. Vegetariano es que no comes carne, no comes pollo, pero comes vegetales y también puedes comer huevo y puedes comer queso. Vegano es que ni huevo, ni queso, ni nada, o sea. Y sí, ultra vegano, hiperrajado, ya es que sí, ni siquiera miel, porque las abejas también son animales y, bueno, este tipo de cosas. Interesante. Yo estoy dejando de comer carne. ¿Ah, sí? No por salud. No me importa. No, sí me importa, pero no por salud, sino porque me dan lástima las vacas. ¿Ok? Si tú, y lo puedes ver en YouTube, si tú lanzas en un establo, en un potrero, una pelota donde haya vacas, las vacas van a jugar como si fuese un perro. Persiguen la pelota, tú le dices, ven acá, vaca. Ya, solo que la gente siente que las vacas son nada más para comerlas. Algunos llaneros también para cogerlas. Cosa que no quiero, digamos, satanizar ninguna preferencia sexual de nadie para no ofender. Sin embargo, bien se sabe que en el llano venezolano se le hace el amor a animales, cosa que no me enorgullece porque mi familia es llanera y seguro algún antepasado mío le hizo el amor a algún animal. Repito, no me gusta hacer el amor a animales. El humano le ha hecho mucho daño ya a los animales. Acaba de salir esta animación del conejo Ralph, ¿no? Claro, claro. Está famosísima en Netflix y en todos lados. Está en Netflix, ¿cierto? Verga, no estoy claro. Bueno, no estoy muy claro. No, no es como, no, está en redes. Está en redes. Que bueno, mamá, huevo, yo no estoy. Yo no estoy. ¡Joda! ¡Joda! ¡Qué cagada! ¡Joda! Perico medicinal, marico. ¿Ah? Un poco de perico medicinal para. Bueno. Volvimos a empezar este peo. Bueno. ¡Ah! ¿Ah? Bueno, marico, no puedo. Un momento, ok.
¿Por dónde era que estaba? Para terminar el Netflix, el corto, el conejo. Ah, que esa vaina no está en Netflix, pero está en redes. Y es el conejo Ralph. El conejo Ralph es un conejo muy bien animado y una maravilla, chico, de trabajo. El que hizo eso es un genio. Y este es un conejo que en donde se fue. Él fue víctima de la experimentación de maquillaje sobre él. Entonces el conejo perdió un ojo y no oía por un oído y tiene unos pelados y una cosa. Porque el humano, bueno, sí, el humano. Algunos humanos, pero la verdad es que yo nunca he maquillado un conejo, coño. Es una vaina que. De las pocas cosas que no he hecho. ¿Alguno aquí ha maquillado un conejo? Coño, conejo no. Bueno, esa culpa entonces al menos no la tenemos, porque hay que irse quitando culpa, porque el mundo está, bueno, totalmente desequilibrado y algunas culpas las tiene uno y otras culpas no, ¿ok? Ni siquiera me maquillo. Entonces yo al conejo Ralph le digo, hermano, yo estoy con usted, pero yo nada que ver con esas maldades. Pero, ¿qué es lo que pasa? Agarran las empresas de maquillaje y dicen, oye, quiero sacar una pintura de labio, un rímel y también un colorete. Pero, tiene que estar probado. Pero, ¿qué pasa? Si prueban en humanos y se le hace una ampolla a una mujer o un hombre, no importa, al final es una prueba, va preso. Entonces, por otro lado de la historia, tócame algo como de... Vamos a tocar algo así como de pradera, pero suavecito. Sí, como de campo, como un campo, una cosita. Ajá. Y entonces está un conejo. Está el conejo. El conejo tiene cosas que hacer. No es que el conejo, porque la gente... Ay, el conejo vive en un hueco y come zanahoria. No joda. El conejo tiene que pagar la renta. El conejo tiene problemas de pareja. El conejo... Le falta dinero. El conejo intenta, coño, complacer a su mujer en cuanto a lo económico. El conejo no tiene. El conejo lo botan del trabajo porque el conejo trabajaba en Google. Justamente en una parte de... Primero trabajó en Derechos Humanos y después trabajó de Community Manager. Lo bajaron de Derechos Humanos a Community Manager deprimido. No quería coger a la mujer. Y eso que es conejo, que los conejos cogen, que joden. Entonces la mujer no entendía. Aparte tenía 200.000 conejos de hijos, porque los conejos, antes de que le diera la depresión, sí cogía como conejo, ya tenía 1.000 muchachos. Este conejo desempleado sale a buscar trabajo del hueco en donde vive en la tierra. Se come una puntica de zanahoria, es lo que queda, porque el resto de la zanahoria se lo dio a sus hijos. Y viene un humano y lo maquilla. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué van a maquillar? ¿Por qué van a maquillar a ese pobre conejo? Y además, ese conejo tiene ya 54 años. Él se crió en otro país. Y para él que lo maquillen tiene otra capa, que es que él es homofóbico. Y entonces él no acepta que lo maquillen. Y si bien está mal que el conejo es homofóbico, coño, también está mal que lo maquillen a propósito, porque si alguien no se quiere maquillar no puede ser obligado a nada. Y ese conejo lo maquillan. Llega a su casa y la mujer coneja le dice, coño, ¿conseguiste trabajo? ¿Qué haces maquillado, huevón? Te lo juro que yo estaba saliendo. Y me agarró, yo iba a buscar trabajo, mi amor. Y me agarró una mujer humana. Me metió en una van y me agarró otros humanos. Uno era negro, otro era chino, otro era blanco y otro era pelirrojo. Porque ahora los humanos están en un peo de inclusión. Me pusieron un espejo y me maquillaron. Si yo fuera una maldita prostituta, chico. Cuando yo soy un conejo serio de toda la vida. Y además esta vaina me parece un rolo de agravio. Y me pellizcaron aquí, me hicieron varias cosas. Pero de pronto, fíjate las cosas
porque en el mundo de los conejos es como el mundo de los humanos, que pasa de todo. Llega un conejo de la comunidad LGBT. Uh-huh. ¿Y qué dijo? Conejo de la comunidad LGBT y dijo: su causa me afecta. Y este conejo maquillado le dice: ¿por qué? Porque yo sí quiero que me maquillen. Hay todo una gama de conejos en el mundo de los conejos que son trans. Está el conejo trans, está el conejo gay, pero que no, pero que es, no, no es trans. Y está el conejo que es gay enclosetado. También está la coneja lesbiana. También está el conejo trans que no se operó y el conejo trans que se operó. Pero toda esa comunidad quiere ser maquillada. Entonces aquí es donde el mundo de los conejos se divide. Nosotros no tenemos la culpa de que usted se sienta ofendido por ese maquillaje. Nosotros queremos maquillarnos porque nosotros somos trans. Sí, pero es que yo no soy trans y yo voy por la calle y no quiero que me maquillen. Pues nosotros sí. ¿Y de quién es la culpa? Bueno, pero que la culpa no era mía. Ni cómo estaba, ni cómo vestía. ¿Ves? Es que se, así es la vida del... así es la vida de los conejos, que es rarísima, ¿no? Porque yo nunca había pensado en eso. Y de verdad que sí, es mucho más compleja que simplemente, bueno, comer zanahoria. Yo creo que ahorita deberíamos pasar a la segunda parte. Estoy ronco de bola, me voy a desmayar, necesito tomar agua. Vamos a pasar a la segunda parte del episodio número 100. Una cosa antes. Esto que acaba de pasar. Tú una vaina genial, te digo. Y te lo digo yo, que he hecho cagadas y he hecho vaina genial. Mira, bueno, ya venimos con más del episodio número 100 del humano es un animal. Y esta es la parte que no sé. Aquí tocamos. Aquí toca pasticho. Y yo voy a tomar agua. Dale, pues. Ok. Salud.
Este es la segunda parte del episodio número 100 del Humano es un Animal. Alegría y felicidad, cuánta alegría, cuánta felicidad. Mucha alegría, mucha felicidad. Mira, me he dado cuenta, por ejemplo, hay personas que no estoy, además, ni a favor ni en contra. Simplemente expongo un tema y ustedes tienen su opinión. Y la verdad es que me sabe a culo. O sea, pueden opinar ustedes y yo gozo con eso. Pero, por ejemplo, ahorita estamos en una época de COVID-19 y el toser se ha vuelto algo delicado, ¿no? O sea, tú toses y la gente se espanta, la gente te ve raro. De hecho, yo vivo en un piso 3 y la señora del piso de planta baja, no es exactamente el mismo edificio, pero es el edificio al lado, tiene una pequeña terracilla allí y ella acomoda sus matas. Una señora ya como de unos 70 años, ¿no? Y yo estoy en mi balcón, en el piso 3, un balcón pequeñito, pequeñito, que no tienes idea de lo pequeño que es. Y estoy así parado y de repente, bueno, yo soy un tipo que no es secreto para nadie, yo fumo marihuana, agarro, doy una bocanada de marihuana, y la marihuana tiene la particularidad, no siempre, ¿no?, de que cuando uno fuma, te puede picar la garganta y toses. Clásico. Eso es un clásico, ¿no? Yo toso porque fumé marihuana y la señora al lado, la señora de abajo grita: ¡Puerco! ¡Maldito puerco! ¡Tápate la boca, maldito puerco! Yo digo, ok. ¡Nos vas a contagiar a todos! Ya yo había visto que esa señora era exagerada, porque tengo varias cosas que ya tengo que denunciar acá. Una vez, varias veces, uno está, yo tengo ahí en el apartamento, chicos, tenemos las maticas de uno para simular que uno es mentalmente estable. Eso siempre es muy importante, para que la gente que entre al apartamento dice, esta gente es estable, esta gente mentalmente, si puede cuidar una mata, puede tener un futuro. Ok, tengo mi matica allí, y uno las riega, y eso chorrea. O sea, chorrea una mata, pues. Claro. O normal. Cae esta agua para abajo. 2 minutos después. ¡Están aventando agua con heces! Señora. Coño. No están aventando agua con heces. Que el reggae, chica, y se botó un poquito, pero usted le pica el culo, qué coño de madre, porque el otro día también me llaman, acá en México se le dice el poli, pero es el vigilante, además nos amamos, no somos amigos, él se llama Gustavo, y entonces me dice José y todo, no, José, que están diciendo que si tú aventaste popó por la ventana, yo le digo, pues cómo va a entrar, de tu perro, porque apareció popó y era pequeño. Pero bueno, Polito, pero coño, ni que mi perro fuera el único perro pequeño de México. O sea, no entiendo, no, pero ella, que por favor te manda a preguntar si tú aventaste el popó. Dile, Poli, dile que aventé el popó, pero que no fue de mi perro, que fue mío. Que yo hice popó y se lo aventé por la ventana. El Poli, por supuesto, lo entendió y no le dijo nunca eso para no seguir teniendo problemas con la señora. Pero bueno, son el tipo de cosas que pasan, sobre todo en esta época en la que no se puede toser libremente. Por eso creo que es el momento de hacer un reggae. Asustes, que mi tos es de weed. Mi tos no es de COVID, papá. Mi tos no es de COVID, papá. Mi tos no es de COVID.
Mi tos es porque ahorita me arreo un split. Ah. Si me dicen que soy mala maña, solo porque todo el día fumo marihuana. Y la verdad es que no es así. Hay gente que está hasta en el ISIS. Na 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 na. Esta tos no es de COVID, es de quit, es de quit, es de quit. Déjenme fumar en paz. Déjenme fumar en paz. Déjenme fumar en paz. Cop, cop, cop. Cop, cop. Y si te toso en la espalda. Es que yo soy así. Así. Por la mañana fumo weed. Y no soy jamaiquino. Con el weed no soy mezquino. Y no soy terrorista. Solo lo que quiero es la vida de artista. Si te lo digo a ti, gobierno americano. Ah. Quiero mis papeles de vuelta. Quiero mis papeles de vuelta. Quiero mis papeles de vuelta. Porque todos ustedes fuman también. Quiero mis papeles de vuelta. Quiero mis papeles de vuelta. Quiero mis papeles de vuelta. Porque todos ustedes fuman también. Que te agarre control, que pone que te voy, que te que te colo, que no te pico, que te pico, que te pico, que te va que te va que te que yo me detengo. Párese a un lado, usted está arrestado, no me diga nada, usted está besta. No te menes sin la mano, debe que te está. Cuando no puedo rimar, yo me la invento también. La marihuana te puede llevar a la cárcel si estás en Texas. Es comprobado. Eso se ha comprobado. Vamos. Y ahora, con las palmas, ya que estamos acá en el Estadio Azteca. Me gusta la cumbia. Eso es la cumbia del mono y el bebé. Eso es la cumbia del mono y el bebé. Esto es un hit, marico. Agarren este hit. Agarren este hit, mamá huevos. Un hit, dos, hit, tres, y... Esa es la cumbia del mono y el bebé. Esa es la cumbia del mono y el bebé. Esa es la cumbia del mono y el bebé. Para un mono y un bebé, teta es teta. Oye, se me fue un botón, pero estuvo muy bien. ¿Tú sabes que gran final. Fue un gran final y este tipo de también de intentos se valen. Y además también es importante destacar que, aunque parezca vulgar decir que para un mono y un bebé teta es teta, coño, es una gran verdad. Sin duda es una verdad objetiva. De hecho, voy a decir acá en este episodio, ahorita para los de Patreon... bueno, igual se está grabando también, eventualmente lo verán en YouTube, pero ahorita que estamos aquí en vivo, coño, con ustedes, sabes que hay una, para que tú veas lo loco que están los rusos, entre los 60 y los 80, psicólogos rusos querían determinar, homofóbicos obviamente,
querían determinar si los bebés rusos eran gays. O sí, eran con bebés varones. Entonces, ¿ellos qué hacían? Le ponían el pene en la boca. Si el bebé chupaba, era gay. No sé. No, chico, coño. Eso obviamente no es pues, así. Pero hay gente que se lo cree y que le además no solo lo critica, sino que además le encanta. Mira, hay una parte de El humano es un animal que es esencial para todos, que se llama el tecnoastral. ¿Ustedes creen en la astrología? Sí. Ok. ¿Qué signo eres tú? Libra. Ok, Libra, equilibrado. Eres un tipo bastante polite, callado. ¿Cierto o falso? Cierto. Claro que okay, yes. Vamos a ver. Camarón. Leo. Leo. Fíjate que los leos, por lo general, siempre tienen una cosa con el pelo y tienen una cosa con el ego y tienen una cosa con que siempre quieren sobresalir. ¿Cierto o falso? Puede ser. Eso, ahí está. Orestes. ¿Qué signo eres tú? Coño, no sé nada de Acuario. No sé nada de Acuario, igual está de pinga. Pero justamente estos son como hechos de cada signo, ¿ok? Entonces, ustedes van a ir tocando, ponte un bombo que me ponga puyú, un bombo joda. Oh. Bueno, mamá huevos. ¡Oh, joda! ¡Claro que sí! ¡Ah! Señores, bienvenidos al Tecno Astral. Porque mucha gente cree que la astrología es algo solo para mujeres, solo para señoras. ¡No seas marico! Acá, los periqueros también creemos en los astros. ¿Ok? 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 ¿Qué signo eres tú? Mi signo es perico medicinal, marico. Ok. Vamos primero con Aries. Bueno, Aries le tiene miedo al fracaso. Una verdad. Vamos ahora con Taurus. Digo Taurus porque es en inglés. Porque se dice Tauro en español. Y el Tauro le tiene miedo a los cambios. Ok. Gemini. ¿Lo digo o no? Gemini. Aquí voy. Mira. Gemini tiene miedo a tomar decisiones importantes y no se quiere responsabilizar de ellas una vez que las toma. No joda, Gemini. Ahómbrate o amujérate, Federica. Cáncer. El cáncer tiene miedo a ser criticado. Mucho cuidado, cáncer. Miedo a ser criticado. Bueno, qué rico es llevar los astros hacia algo que te pare el huevo, ¿no? Bueno, alguien me dice que soy el astrólogo más vulgar. No sean huevones. Leo. Mira, el Leo, camarón. Agarra ahí, camarón. Yes. Estoy listo. Mira, estás listo. El Leo tiene miedo a convertirse en un adicto a alguna persona. Me puede pasar. Ojalá que no, tengo miedo. Pero cuando uno ve unas nalgas, se le quita el miedo. Tú eres una loca, pero me gustó tu culo. Me gustó tu culo. Ay, que es tóxica. Pero todas las tóxicas cogen bien. Ay, que es tóxica. Pero todas las tóxicas cogen bien. Mira, voy ahorita con... Ah, ya te dije Leo, ok. Voy con Virgo. El Virgo tiene miedo a la soledad. Ahorita vamos.
Sí, señor. Sí, señor, con el mono. Ajá. Vamos, Libra. Miedo al reproche. A que te reclamen. Ya te voy a reclamar una vaina. Cuidado. Escorpio. Miedo. Miedo a no ser eficiente en las tareas, en sus tareas. Pero al Escorpio también le gusta mucho el sexo y mucho el periquito medicinal. Capricornio, Capricornio, Capricornio. Capricornio tiene un miedo a no terminar lo que tiene que hacer. A no terminar lo que tiene que hacer. A no terminar lo que tiene que hacer. Ok. Acuario, no joda. Ajá. Ajá. Le tienes miedo a las enfermedades. ¡Demasiado cierto! ¡Demasiado cierto! ¡Vamos! Y ahora por último, Piscis, maricos. El Piscis le tiene miedo a ser dejado sin apoyo. Miedo a ser dejado sin apoyo. Bueno, el que tenga miedo a morir, que no nazca. Drop the phone. Drop the phone, marico. Drop the phone. Drop the phone, marico. Drop the phone, marico. Drop the phone, marico. Mira, ya venimos con la tercera parte, mamacuevos. Episodio número 7, el humano es un animal. Alegría y felicidad. Cuánta alegría, cuánta felicidad. ¡Mucha! Algunos siguen hasta hoy. ¡Gracias! ¡Totales! ¡Totales! ¡Lloro! ¡Lloro, Billy! ¡Lloro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por haber venido y algunos siguen hasta hoy. Bueno, está bien, estoy ladilla. 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 Gracias, ya venimos. We'll be right back.